grande, mi amor. ¿Qué, mi amor? Yo creo que me voy a hacer burles. ¿Qué, mi amor? Yo quiero un string. Oh, sí. Y mami, yo quiero una grape flavor de la fruta. ¿Pero no había, mi amor? ¿No te dieron? ¿Mm? No. ¿Les dieron cepillo de dientes nuevos? Hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Miren, acabo de salir de los dientes de los niños, bueno, del dentista, y andamos aquí, los traje a desayunar a IHOP. Aquí anda mi menita, por allá está mi huesito, acá está mi junior. ¡Yay! Y pues, hermosas, pues ni les había saludado. Hoy estamos a 25 de febrero de 2020. Les doy la bienvenida. Y pues vamos a desayunar, chicas, que tenemos mucha hambre. Ya ahorita que salga, se me anda descargando la pila. Oh, sí, vea. Y Jimena dice que es el qué. El día National de Pancakes. Este, se me va a descargar la pila, pero ahorita voy a pasar a mi casa a agarrarla porque todavía tenemos que hacer algunas cosas. Pero quería saludarlas, decirles hola, bienvenidas. Así que bueno, vamos a desayunar y en un poquito más les grabo otro poquito. Ando media enferma, chicas, de la gripe, pero bueno, saluditos y en un poquito más nos vemos. Ah, y les cuento todo lo que me dijeron de los niños de Valeria, para las que quieren saber, ahí les contamos. Pues ya salimos de comer. Esta garganta hermosa. Salimos de comer, bueno, de almorzar. Este, ahorita vamos a ir a la casa porque como salimos bien temprano, no les dimos de comer a Frijol y a Mía. Vamos a ir a darles de comer, a sacarlos a que hagan sus necesidades. No. Y nos vamos a ir porque tengo que ir al mall, chicas, a cambiar. Pues ya venimos aquí a la casa. Este, a darle de comer a los cachorrines. A sacarlos a que hagan sus necesidades. Ya cargué la pila. Bueno, puse a cargar la otra pila y agarré esta. Y ya nos vamos. Me dijo que no se vaya a caer mi bolsa. Ay, chicas, que creen, ando bien agüitada, chicas. Porque mi bolsa se me llenó de maquillaje. Se me llenó de make-up. Y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Apenas me di cuenta hace ratito. Ah. Yo creo que el viernes fue el día que la manché. Yo no le había visto esa mancha, chicas. El jueves la traje. Y no, y el jueves, déjenme ver el jueves qué hice. La cosa que el día que me maquillé fue el viernes. El viernes no les vlogué nada. Pero ese día me maquillé y salimos a hacer algunos mandados con mi esposo. Y yo creo que ahí fue cuando manché mi bolsa. Porque andaba toda mala. No mala, sino que andaba toda catarrienta. Andaba ya agarrando la nariz. Y yo creo que en una de esas que me agarré la nariz, agarré mi bolso y lo manché. ¡Qué coraje! Y ahí intenté limpiarla con toallitas y no se le quita. Se le quitó un poquito porque sí traía la manchilla bien visible. Pero, pues, ahí luego les enseño. Ahorita ya voy a salir aquí a la calle, mis hermosuras. Y este, en un ratito más las veo, ¿ok, mis bellas? Llegamos, ahora sí encontramos estacionamiento. For a reason. Estacionamiento. Ahora sí encontramos estacionamiento, luego, luego, chicas. Porque claro, obi. Esta maña, miren, esa. Y luego agarrar mi bolsa fue lo que hizo que mi bolsa se me llenara de make-up. Gente cochina. Este, miren, hermosas, miren, hermosas, esto es lo que voy a cambiar. Este, ¿se acuerdan que les había dicho que lo compré? Me salió bien líquido. Hagan de cuenta que cuando lo pongo en mi mano para ponerme en el cuerpo, sale pura agua. Pura agua, como que si fuera agua diluida con glitter. Entonces yo creo que está echado a perder. Y me traje los dos para que vean que este sí sale como debe de ser. Entonces este está nuevecito. Apenas lo iba a usar el domingo que grabé un video. Lo iba a usar para ponerme aquí en mi pecho. Bien líquido, chicas. O sea, agua como con glitter nada más. Y pues no es justo. $50 esta madre para que no venga a decir nada, ¿no? Así que lo traigo y me traje, como les digo, este para comparar. Jimena, hazte para acá. Una vez, pues, echar un vistazo aquí a ver qué hay de bueno aquí en la tienda. So big. ¿No hay otro más chiquito? No. El que tienes está bonito, mija. Miren, hermosas las camisas estas. Pero mira, esa, ¿por qué tiene
tiene el mono adelante y es el pie del mono atrás. Miren, hermosas. Esta es de la Barbie. Aquí en Forever 21. Y luego esta, chicas, vean. De Barbie. Vean. ¿Qué tal? Me gusta para ahorita que ya viene la primavera, los colores bien primaverales y luego así con unos shorts de mezclilla se van a ver bien bonitos. Están bonitas, chicas, las camisas, pero I don't know. No les había grabado nada, mis hermosuras. Ay, ay, ay. Me dice una cuchara bien grandota, amor, piensas que mi boca está grande, está chiquita. Ya no les había grabado nada, chicas, salimos del mall y ya me vine a cocinar para comer. Y ahorita nos vamos a sentar un ratito a ver La Reina del Sur. Ya luego lavo los trastes, ahí nomás quedaron, pero ahorita luego los lavo. Así que me voy a sentar con un postrecito, mi botellito y pues nada, mis bellas. Vámonos a ver a La Reina del Sur. Hola, hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Listo. Bienvenidas, mis bellas, aquí a otro día, a otro vlog con la familia Oviedo en mi hogar, tu casa. Espero y estén pasando un super día, una super noche, una super tarde, una madrugada. Bueno, lo que sea que estén pasando, mis bellas, a la hora que me estén viendo. Y bueno, estoy viendo que mi chamarra está toda manchada de make-up. Bueno, ni modo, chicas. No me fijé hasta ahorita que ya estoy acá afuera y que ya me la puse. Luego la voy a poner a lavar porque no me había dado cuenta, chicas. Y bueno, pues mis hermosas, hoy estamos... ¿A qué estamos hoy? ¡Oh! Hoy es miércoles, ombliguito de semana y estamos a 26 de febrero del 2020. Y bueno, pues aquí les doy la bienvenida, chicas. No comienzo el día aquí porque ya paso de las 12, mis hermosas. Voy a un mandado con mi madre. Y ¿cómo se llama? Y voy rapidito porque me voy a poner a grabar, chicas. Ya dejé toda mi casa limpia, comí, ya mis cachorros también ya están listos, ya comieron, ya salieron. Así que ya ahorita nada más voy a hacer eso con mi mamá rápido y me regreso para mi casa para cuando lleguen mis hijos, darles de comer y ponerme a grabar, chicas. Y bueno, pues hoy el día está muy bonito, no está frío, no está caliente. Está entre que nublado y entre que claro, sale el sol, se mete y bueno. Pero el día está bonito, no está muy frío. Bueno, igual me pongo mi chamarra, chicas, porque ya saben ustedes que yo soy bien friolenta. Y bueno, pues ya saben. Y mis hermosas, ayer ya no les cerré el vlog, me emocioné con la Teresa Mendoza. Esa Teresa me trae de un ala, chicas. Hasta me soñé anoche en la serie de La Reina del Sur. Ustedes pueden creer. También estamos viendo otra que se llama Narcos. Empezamos a ver esa. Hijo de su madre. Esa también está buena, chicas. Estamos bien picados, mi esposo y yo. No sé si se han dado cuenta que ya ni hemos ido ni al cine. Porque preferimos mejor quedarnos en la casa a ver las series que ir al cine. Aunque sí tengo ganas de ir al cine, chicas. Yo creo el viernes voy a llevar a mis hijos. Mis hermosas, pero bueno, ni les dije, ayer ni les dije. Llevé a los niños al dentista. Jimenita, ella le van a hacer unas coronitas en dos de sus muelitas. Me dijeron que era por la pedicure, porque yo pasé la noche, le cepillo sus dientes y todo. Pero yo creo que es también por la pedicure, que creo que le está afectando los dientitos. Lo bueno que son todavía sus dientes de leche, entonces no me preocupo tanto. Pero ya, de hecho, Jimena ya está empezando a dejar la leche. Ya como que ya no la pide tanto como días pasados. Entonces, pues sí. Y a Junior... A Junior no tiene nada. Lo único que le quieren hacer a mi Junior es la extracción de las muelas del juicio. Pero no sé, chicas, a mí me da miedo eso, porque hace unos años atrás yo leí vi en un noticiero de un muchacho de 17 años que falleció porque le sacaron las muelas del juicio. Y algo le pasó, no sé, el caso es que el chico se murió nada más por eso. Y mi esposo no quiere que le saquen las muelas del juicio a mi hijo. Pues como que yo tampoco, digo, de igual nosotros siempre las hemos tenido, nunca nos las hemos sacado. Ahí están las muelas y no nos han afectado. Entonces el niño dice que él no siente que le duelan. Entonces de igual manera me mandaron con un especialista para que le hagan un... Para que le haga una evaluación y nos diga si necesariamente tiene que sacarse las muelas o no. Lo bueno que Junior no tiene los dientes chuecos, eso es lo bueno, chicas.
Y pues mi huesito, hermosas, mi huesito ya me le dieron un referido. Huesito, ella no tiene caries, ella no tiene nada. Pero el lunes que viene, ya que es el 2 de marzo, me dieron ya la cita con el ortodoncista. Entonces voy a ir, si se dice así, chicas, ortodoncista o ortodontista. Ortodontista, bueno, ortodoncista. Anyways, el caso es que ya hice la cita con ellos, me dieron el referido, ya luego fui ayer mismo a hacer la cita y el lunes tengo que llevar a Valeria para que le hagan el evalúo y me digan si él ya decide que ya le van a poner los frenos o si todavía tenemos que esperar, que ojalá y ya se los pongan, chicas, porque a lo que me han dicho es que yo creo que ya va a durar como 3 años con los frenos. Entonces yo quiero que para cuando sean los 15 de mi hija, sus dientes ya estén mejor, ya se vean bien. Entonces, hagan changuitos hermosas para que el ortodoncista diga que sí, que ya el lunes, bueno, no el lunes, pero que ya el lunes nos diga que sí, que Valeria ya califica para que le pongan sus frenos. Entonces, pues sí, chicas, estoy contenta porque ya, bendito sea Dios, mi hija ya va a tener sus dientes bonitos y bueno. Y no era porque yo no quería o porque lo dejaba de lado, no, chicas, simplemente era porque todavía no era elegible, mija, para que se los pusieran, porque ella todavía no se le terminan de caer sus dientes. ¿Por qué, chicas? Porque a mi niña le salieron los dientes bien grandes, ella tenía un año y apenas le andaban saliendo los dientes, sin mentirles, chicas, ella sus dientes fueron ya como que retardados, entonces por eso. Pero, pues sí, mis bellas, pues les quería comentar eso, platicarles. Ya saben que yo todo les cuento. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero algunas cosas sí. Lo que no me conviene no les cuento. Ah, no es cierto. Algunas cosas sí, otras no. Pero eso, pues creo que está bien que ustedes lo sepan. Porque muchas de ustedes luego me preguntan, Mari, ¿por qué no le he cerrado los dientes a Valeria? Y cosas así. Pero el día que vaya a la cita, chicas, depende de lo que me diga el ortodoncista. Voy a ver si les puedo grabar un poquito para que ustedes sepan que sí o que no, no era por mí, sino que por ellos. Así que, pues bueno, pero hermosas, pues ya me voy porque mi mamá ya me está esperando y ya de rato tenía yo que haber estado allá con ella y no. Así que bueno, pues bienvenidas y ay, disculpen mi cara de momia resucitada, pero es que no me quise poner nada de make-up porque, como les digo, voy a grabar unos tutoriales de maquillaje, entonces no me gusta ponerme nada de maquillaje, así que ahorita ando así, con cara de muerta resucitada, pero ya al rato ya no me van a conocer, no me van a conocer. Así que bueno, mis bellas, pues los veo en un ratitín, ¿ok? Besos y espero y se la estén pasando. Ya no les había grabado nada, mis hermosas. Fui con mi mamá, llegué a la carrera, hermosa, llegaron mis hijos de la escuela, ya les di de comer. Y bueno, yo aquí ando ya preparándome para comenzar a grabar. Así que vamos a ver qué, pues qué grabamos, chicas. Voy a grabar un maquillaje, hermosas. Voy a usar esta paletita, vean. Esta paletita que apenas me compré ayer. Y vamos a ver qué sale con esa paleta. No sé, no tengo ni la menor idea qué es lo que me voy a hacer. Pero me voy a hacer un maquillaje bien colorido, muy dramático. Ya saben mis gustos, chicas. Ya tengo aquí mis pestañas que voy a usar. Voy a usar estas de mi línea, Lashes by Mary Rose. Son unas de mis favoritas para esos maquillajes así súper dramáticos. Así que, sí, ya me hice la ceja. Ya nada más ahorita, pues, voy a comenzar. No me voy a hacer un ojo primero, sino que voy a improvisar. Voy a hacerme los dos al mismo tiempo porque, como les digo, no sé, no tengo ni la menor idea de lo que me voy a hacer. Así que, pues sí, vamos a ver, chicas, a ver si me sale bien y no me empieza a llorar el ojo como el otro día que me empezó a llorar y que dije, no, a la fregada. Así que vamos a ver ahorita, a ver qué me sale. Así que, pues bueno, chicas, ya ratito les enseño mi make-up. Chicas, okay. Pues ya acabé de grabar. Este fue el maquillaje que me hice. Muy dramático, por cierto, que ya me lo voy a quitar, chicas, porque bueno, durante todo este tiempo que grabé, ya anduve ahí en la cocina haciendo de comer, me falta lavar los trastes, ahorita voy a ir a lavar los trastes, pero primero me voy a quitar mis pestañas, ya, me las voy a quitar y ya luego me voy a quitar el maquillaje, voy a ir a lavar los trastes, vean qué bonito se ve. Bueno, a mí me gusta, no sé ustedes. Así que bueno, ahorita ya me lo voy a quitar, nada más se los quería enseñar. Ya saben, si les gusta, vayan a mi canal de belleza porque ahí lo van a encontrar. No, bueno, no sé si para cuando vean este vlog el video ya esté en mi canal, pero si no, estén al pendiente para que vayan. Así que ahorita le voy a apurar, mis hermosas. No voy a quitar la cámara ni nada porque eso lo voy a ocupar mañana. Mañana quiero grabar otra vez, así que ahí lo voy a dejar. Pero ahorita me voy a limpiar mi cocina porque di cena, hice cena y no limpié. Así que, pues, bueno. Mis bellas, pues en un ratito más les grabo otro. Buenos días, mis hermosas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida de aquí, de mi hogar, de casa.
Ando aquí con mis cachorros hermosos. Andábamos allá afuera. Los saqué a caminar un rato. Está haciendo frío. Sentí como que me entró aire en un oído. Y me está como queriendo doler, chicas. Está haciendo un vientecillo medio frío. Y yo me salí así sin suéter. Hermosas, pero hoy es viernes. Y el cuerpo no sabe. ¡Ey! Ya van a empezar, chicas. ¡Ay, estas criaturas! Voy a poner un poquito febril, hermosas. Porque ustedes saben que cuando anda uno afuera y luego entra. Y pues más andando con frijol y mía. Como que huele a perro. Hasta uno huele a perro, imagínense ellos. Entonces a mí no me gusta que mi casa huela a chuquillo. Ahorita voy apenas a comer, bueno, a almorzar. Pero ya recogí, ya tengo todo limpio. Por ahí andan los cachorrines nada más. ¿Quieren comer ya, chiquillos? ¿Ya quieren comer? ¿Quieren comer? ¿Quieren comer? Ni frijol. Frijol, les cuento, hermosas, que se quería ir. Pero le dije, ni madres, frijol, hoy no me la haces. Lo saco, hermosas, a que caminen un poquito y me pongo allá enfrente por donde donde sé que frijol agarra camino. Me pongo ahí como Memo Ochoa, así, de portero. Y no se me va porque ese hombre nada más espera que yo tenga un poquito de descuido y se va. ¡Ey, pláquense! Pues sí, hermosuras, aquí ando. Déjenme echar febris acá en el cuarto de Junior porque acá es donde frijol está. Aunque no huele feo porque le puse un aromatizante a Junior de esos de... ¿Cómo se llama? ¡Vente, frijol! ¡Vente! De esos de... ¿Cómo se llama? De Bath & Body Works. Entonces huele bonito. El cuarto de Melita le... ¡No, no, salte! Le voy a poner un poquito febris porque ayer hice tacos. Y como que sentí que se penetró el olor. Es que el ducto del aire de la cocina viene junto con el de aquí del cuarto de Menita. Entonces, el del aire. Y sentí como que se penetró el olor a tacos ahí en el cuarto de Menita, como a cebolla. Y ya, no me gusta que huela a comida en la casa. Bueno, sí, cuando tengo hambre. Cuando tengo hambre sí me gusta que huela a comida. Pero cuando ya no tengo hambre, no me gusta. Y uso ese Febreze, chicas, que es especialmente para... quitar el olor a mascotas. Entonces huele muy bonito. Quita el olor. Y pues aquí tengo ya mi coffee. Me voy a hacer un cafecito, chicas, negro como la noche. Y voy a comer. Ayer no les blogué, hermosas. No, ayer no, porque me puse a grabar. Ayer no les blogué nada. Ayer me puse a grabar y antier también. Ayer me hice de almuerzo unos frijoles así bien refritos con chorizo. ¡Ay! Me quedaron tan ricos. Con unas tortillas así bien doraditas en el comal. Eso fue lo que almorcé. Y ahorita se me está antojando. ¡Ey! ¡Ey! Y ahorita se me está antojando. Y como pues me sobró allí, que voy a almorzar. Y me voy a hacer mi cafecito en la noche. Ni les dije, hermosas, hoy estamos a 28 de febrero. ¡Yay! Ya casi se acaba el mes, hermosas. Les cuento que ya el mes que viene es el mes de mi niño. Ya es el día que mi hijo va a cumplir sus 18 primaveras. ¡Wow! No lo puedo creer que ya mi niño ya va a cumplir sus 18 años. ¡Dios mío! Pero ya, chicas, si Dios quiere, el 4 de marzo. No le voy a hacer nada, chicas. No le voy a hacer nada porque... le dije que si quería que le hiciera algo, pero en el saloncito. Y no quiere. Le dije, ok, entonces nada, ni aquí ni allá, ni en el salón ni en la casa. Aparte que no vamos a estar porque si Dios quiere el viernes que viene nos vamos a ir a una cabaña a pasar un fin de semana allá. Entonces lo que estaba pensando es que le voy a comprar un pastelito y allá en la cabaña pues le cantamos las mañanitas. El día de su cumpleaños pues lo vamos a llevar a comer a donde él quiera ir. Y le dije que mejor le íbamos a dar dinero. Le digo, mejor te doy dinero y así te compras lo que tú quieres y ya. Y dijo que estaba bien. Y entonces él quiere una reunión con sus amigos. Entonces le digo, ya el otro sábado que viene, invitas a tus amigos que vengan aquí a la casa. Yo les compro pizza, les compro sodas y aquí se la pasan todo el sábado. Y ya dice que ok. Entonces es lo único, chicas. Así mejor. ¿Y cómo se llama? Y pues sí, entonces ya, hermosas, el 4 de marzo es su cumple de mi bebé. De mi no tan bebé, porque ya está bien grandote. Y mañana vamos a ir a una fiesta. Es el cumpleaños del niño. Ayer fue el cumpleaños de Andy, el niño de mi cuñada Yadira. Entonces le va a hacer su fiesta. Algo pequeño nada más, algo chiquito ahí en familia. Mañana. Entonces vamos a ir mañana para allá. Es lo que andamos haciendo. ¡Ay, hermosas! Tengo ganas de salir a un lado, pero ¡ay! Nomás de pensar que el frillazo. No vas a pensar que el frillazo. Pero le dije a las niñas que sí las iba a llevar un rato a dar la vuelta aquí al mall de aquí de enfrente.
Y probablemente vayamos... ¡Ey! Probablemente vayamos al cine, no estoy segura. Y ya en la tarde, ya más al rato que llegue mi compa, vamos a ir a comer ahora tarde. Quítense, chiquillos. Valeria tiene ganas de ir. Y dijo mi esposo que sí. Está, aquí está. Dijo mi esposo que sí, vamos a ir. Así que voy a calentar esos frijolitos. Unas dos tortillitas así bien doradas, hermosas, doradas, doradas en el comal. Me voy a hacer mi cafecito, como la noche, sin azúcar. Miren, hermosas, esta taza me gusta mucho porque una hermosa, esa mi bella Glenda me la envió. Y bueno, casi siempre me tomo mi cafecito ahí en esa taza. Ay, 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 vean. Ahí le estoy poniendo la agüita para hacer mi coffee. Y bueno, mis hermosuras, pues... voy a almorzar porque me voy a poner a editar el video para mi canal de belleza, uno que grabé el domingo, un videillo ahí improvisado que grabé. Es un maquillaje que me hice, entonces lo voy a editar ahorita para subírselos. Y bueno, Tomás, aquí sigo con ustedes, ¿ok? Las quiero y pues espero y esté pasando un bonito día a la hora que sea que estén viendo este video. Hermosas, pues aquí ando ya. Ya pasó un buen de rato, me puse a editar y ahorita ya me ando aquí dando una arreglada. Me maquillé, me hice este maquillaje. Vean, ya cambió el mono. Mis hijos llegaron de la escuela, ya nos vamos a ir a la calle. A torear el frío porque está muy helado allá afuera, pero no le hace. Ya me cambié, me puse estos jeans. Vean, son unos jeans acampanados. Pero tenía ganas de ponérmelos, así que me hice el maquillaje así como con los colores de los jeans. Y me gusta cómo se ve. Me anda medio queriendo llorar el ojo. Yo creo que traigo hasta lagañas, chicas. Pero sí. Así que ahorita me voy a planchar el cabello, hermosa. Me voy a planchar mi cabellito. Ya que pues anoche me lo lavé. Y vean cómo lo traigo. Así que ahorita me lo voy a planchar para tenerlo listo para mañana, porque como les digo, mañana vamos a ir al cumpleaños de Andy. Entonces ya mi cabello queda listo para mañana. Una planchada rápida y vámonos recio. Así que sí, mis bellas. Quiero editar lo de hoy para subírselos mañana, para ya ponerme al día, porque he andado bien atrasada. Bien, bien atrasada. Y pues no les he grabado mucho, les he grabado puros pedacitos, puros... fragmentos de los días que han pasado. Entonces, ¿por qué? Porque me quiero poner al día con ustedes, hermosas. No porque no les quiera grabar, sino porque para ponerme al día. Porque luego, ay, me andan reclame y reclame que no ando al día, que no estoy al día. Y bueno, chicas, pues es difícil estar grabando y subirles luego los videos, porque el trabajo no es grabar, hermosas. El trabajo es la edición de los videos, editar todos los videos. Y pues también hay otras cosas que hacer, entonces ahí es donde me atraso. Pero por eso duré algunos días que no les grabé nada para poderme el día con ustedes. Entonces a hoy no les he grabado mucho por esa misma razón, para que no se haga muy largo el vlog que les voy a subir mañana. Así ya me pongo al día. Pero bueno, mis bellas, ahorita me voy a planchar mi cabello. Y ya hartito les enseño para que vean cómo quedó. Y mis jeans son acampanados, vean. Son de esos jeans que son en campana. Vean, son acampanados. Me puse unos botines así altos. Estamos saliendo del mall. Dios mío, está un frío de los mil diablos. Ay, ay, ay. No, 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 no. Según, de tan frío que está, iba a nevar. Pero ya cambió la temperatura. Pero sí está bien helado, chicas. Además, porque estos niños querían salir. Si no, no hubiéramos salido. Ahorita, hermosas, ya ni les grabé nada. Hace rato me entró una llamada y me puse a echar el chisme. Y ya no les grabé, miren, me planché mi cabello. Ahorita, mis bellas, ya nos vamos. Junior comió aquí en el mall. Lo voy a dejar a la casa porque él no quiere ir a comer. Vamos a ir a Olive Garden. Y él no quiere ir. Así que ahorita nada más voy a ir a recoger a mi esposo y me voy a ir. Nos vamos a ir las niñas y yo con él. Y Junior no, él no va. Chicas, yo tengo eso. Ay, esa Jimena, chicas.
Y pues nada, anduvimos aquí un ratito en la tienda. Lo bueno que encontré un... Lo bueno que encontré un estacionamiento bien cerquita de la entrada, porque... Ay, no, 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 hasta los pies duelen del frío. Pues... Ya nos vamos, mis bellas, preciosas, hermosas. Así que ahorita en un ratito más las veo. ¿Qué, mi amor? Me viene caída la perrinita. Ya te venías durmiendo, monillo. ¿Qué tenías sueño? ¿Qué, mi amor? Ya estamos aquí en Olive Garden. Ensalada, dale ensalada a la niña. Le trajeron unos mozzarella sticks que le encantan a Menita. A ella sí le gusta todo. Yes, thank you. Yes, Mike. Thank you. Miren, chicas, mi bebida. Uy, uy, uy. Está la de mi marido. ¿Te gusta, mi amor? Chicas, saliendo de aquí de Olive Garden con un frío. ¡Dios santo! Uy, ya me quiero ir a enroscar, como dice una tía mía. A enroscar con las cobijas a ver la reina del sur. Ay, no, me siento bien full. Y eso que hoy no comí mucho, comí muy poquito. Me llené con la ensalada, chicas. Dice mi esposo, comimos más comida de conejo. ¿Ve, amor? Nos llenamos con la ensalada. Siéntate, amárrate. Dios, se enfrió la camioneta en un ratito. Se puso bien helada. Ay, ay, ay. Pobre de la gente que no tiene dónde vivir. El otro día que fuimos al aeropuerto a recoger a mi hermano y a mi cuñada y a las niñas, estaba haciendo bastante frío y pasamos por ahí debajo de uno de los puentes de ahí del centro de ahí, de aquí de la ciudad, y había como 20 personas hermosas así metidas adentro, o sea, como abajo del puente, enredados allá, y me dio tanta tristeza, pobre gente. Imagínense con el frío, Dios mío. Pero bueno, ya vamos para la casita. Comimos riquísimo, aunque no nos acabamos la comida y llevamos lo que nos sobró. Qué bueno, mis bellas, pues ya nos vamos para la casa a ver la reina del sur y enroscarnos porque está bien frío. Dormido ahorita. Así que, mis hermosuras, pues ahí nos estamos viendo. Okay.